Hello, Estrella. Good evening. Hi. Hi, teacher. How are you today? Good, very good, teacher. Good. Okay, awesome. Happy because today is the last day, right? Today is going to be our last day. Teacher, no entiendo. Last day. Okay, yes. You are happy? Because today is the last day. Es el último día. Ahora Yes. de todo Yes. Del curso, sí, del módulo. ah. Ahora terminamos módulo. So you are happy because of that, right? Pensé que iba a durar más, dicho. 4 semanas fueron. 2 semanas, sí, ya Sí. pasaron. No se siente el tiempo, ¿eh? No. No, no se siente. Teacher, y vaya, para preparación del TOEIC, ¿se tienen que pasar estos módulos o de un solo se puede inscribir? Es que yo vi eso cuando Por me lo menos aquí inscribí. sale con varios peleando, pero en Pues fíjense que en INSACOR también tienen, o sea, tienen estos módulos y también tienen para preparación del TOEIC. Pero ahí si quieren más información, sería mejor que yo le dé un número, porque ahí sí como que no estoy muy bien informada. Es que sí me gustaría eso. Ahí en el TOEIC hay diferentes como, digámosle, niveles. Sí. En el TOEIC ya sabe cómo es. Sí, ya nos han explicado más o menos, pero no me siento nada preparada, o sea que me siento bien deficiente. Ay, es que ahí la evaluación por lo menos se hace en tres. Como son tres diferentes, evalúan tres diferentes áreas. Evalúan el listening. Depende también de qué tipo de certificación quiera, porque si es certificación nacional, nada más le evalúan listening, también comprensión lectora, perdón, y un pequeño examen de gramática, un pequeñísimo examen de gramática. Y eso es todo. Pero si quiere certificación internacional, también le evalúan, es otro examen y le hacen el speaking. Sí, porque me tocaría hacerlo, digamos, en el 2025. Ah, ok. Sí, Tengo tiempo todavía. tiene tiempo para estudiar bastante. Ajá, puede meterse a un grupo de, le llaman club de, para el oral skills, para hablar. Eso ayuda un montón, sí. Voy a recordarles a sus compañeros que tenemos clase porque Ya no quieren, ya no, teacher. ya están en las últimas. Sí. Cuando me llegaron a casa, yo estaba en acción cívica militar, andaba, yo andaba con tu silla, pero me había quitado la camisa y me había puesto la cabeza blanca. Pero sí está súper bueno que lo haga, la felicito. Es que la carrera que llevo me lo pide. Ay, ¿qué está estudiando? Administración de empresas. Ah. Con énfasis en inglés. Ay, de verdad, ¿y dónde está estudiando? En Autec. Ah, ya. Entonces se lo piden. Sí, Ah. me lo piden. Pero le Pero paga. siento que, pero fíjese que siento que, o sea, los inglés que me dan en AU no es como algo continuo. Entonces, que viene un licenciado, tiene su forma, viene otro, que de repente no. Entonces siento que no me ha ayudado, pues así. No, no es que no haya aprendido nada, pero No, siento pero no que es lo mismo que estar como consecutivo. sí, ajá, eso. Porque sí, bueno, hay alguienes que incluso casi ni nos dan clases, solo se dedican a otras cosas, entonces siento que no ha Entonces avanzado uno no, mucho. no aprende mucho, como uno No. espera. Ajá, eso. Ajá. Cuando le pegaron en banco. ¿Y la universidad les paga el examen o ustedes tienen que pagarlo? Nosotros. Ustedes. Ay. Sí. Creo que Solo que creo ahorita. que lo dan a un precio más cómodo. Ah, les hacen como descuento. Sí, hacen como descuento. Ah, ya. Ya entendí. 110 creo que cuesta ese examen, si no me equivoco. Sí, porque nos han dicho, creo, si no me equivoco, 80. Ah, pues sí, les van a hacer descuento. Sí, por ser como parte de la universidad. Ajá.
Qué chivo, debería aprovechar. Pues Así le sí, va a es servir que yo mucho. sí quiero aprender, pero a veces siento que se me hace como, ah, bien difícil. Tedioso. No. Porque de repente siento que manejo bien un tema, ay, de repente ya no me acuerdo cómo es. Del anterior. Ajá. Algo así me pasa. Es de estar haciendo review constante de todos los temas para que no se nos olvide nada. La entiendo. Me pasa, pero ya no en inglés, gracias a Dios. O ya en otro idioma, pero Otro idioma. sí, la entiendo a la perfección. ¿Y como cuánto practicaba para así hablar fluidamente? Pues fíjese que como en la carrera nos exigen un De montón, entonces yo pasé allá aprendiéndolo para en hablarlo así como fluido, sí, 1 año y medio. el Y tomaba curso yo aparte, o sea, llevaba la carrera y llevaba los cursos como un refuerzo. Como un Realicé. refuerzo, sí. Yo por eso, bueno, ya había intentado en Open English, Ajá. Y no le pero funcionó. sentía que como allí no hay como un horario, ya sabe, a veces uno como que no tiene, no toma la responsabilidad y me pasaba el tiempo y no hacía nada. Ajá. Porque claro que el tiempo sí me queda bastante corto a mí, perdón. Ajá. Entonces, pero y ya no seguí. Andaba buscando y encontré esto que me pareció bastante interesante porque además es gratis. Gratis, ajá, mejor todavía. Sí. Y 1 hora siento que es bastante. Sí, porque hay otros lugares que es 1 hora 40, a veces 2 horas. Sí. Ajá. Y a veces cuando uno trabaja y estudia, no le queda tiempo de nada a uno. No, eso es lo que yo siento. No me queda tiempo. Tiene razón. Sí. Okay. Hello, Carlita. So sorry, right? We were tertuleando a little Hello, teacher. bit. How are you today? Fine. I am feeling okay. Yes, a little bit calm today because it's almost Friday, right? We are like late Friday. Yes. Exactly. Casi. Ya casi es Friday. Yes. Okay. Thank you so much for being here. Hello, Martita. Hello. How are you today? Hi. Fine. Okay, nice to have you right here. We are only three people, right? I don't know what's going on with the rest, but we have to start, right? So, Lugarit, welcome to our last English class because today is the last one that you are going to have with me, okay? Sadly. So, let's start, right? Let's start with this class, the last one. Let's enjoy it. Saquemos el jugo, right? So let's start with Okay. this little part. Look at it. This is a little conversation in which you have to put into practice yes, no questions in simple past, positive answer. And I think, no, we don't have negative answers. Ah, yes, we have negative answers. So you are going to put into practice the three things, positive, negative, and interrogative in simple past. Okay? What you have to do is the following. You are going to fill the blanks. Look at it. Here you have the little space, and I want you to fill the blanks according to the conversation, right? Look at it. You have right here the verb between parentheses. So you have to put that verb into the past. Okay? Did you get it? ¿Entendieron? Yes, no, kind of. El verbo lo vamos a pasar al pasado. Ajá, dependiendo, porque por lo Dependiendo. menos aquí sí tenemos una respuesta positiva, yes. Le voy a dar la primera, ¿ok? Para que tengamos una idea. Sería, la primera dice, Did you have a good summer? Yes, I did. De un solo. I did. I had. Sería normal. Porque como es una respuesta positiva, el verbo sí lo cambiamos. I had a great summer. I just. Relaxed. Le agregamos el ed. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ven, termina con pregunta. Entonces ustedes tienen que hacer memoria de cómo hacíamos una yes no question. ¿Ok? Sería con el did. Exactly. Did you? ¿Y el verbo? Es went. Ajá.
Ajá, es went, pero en este caso, como es una pregunta, el verbo se deja en su manera normal. Ajá, did Ya you sea go? igualdito. Exactly, sí, well, did. Ajá. De esta manera. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Les voy a dar tiempecito para que sintamos la presión, right? Because I like to feel that. Vamos a dar nada más, quiero ver. I think that 3 minutes and 30 seconds. 3 minutos con 30, ok? So there you go, that is enough. In case you finish before, let me know. Si terminan antes, me dicen. ¿Ok? So let's start. Si tienen preguntas o dudas, aquí estoy. Ok, llevamos 3 minutos. You are missing 30 seconds. Ok, did you finish? ¿Terminaron? Yes, no. Yo no. No, ok. No. No, Raquel. No. Carlita, Ya casi el teacher, en la última almost. ya. Ok. One more minute now. 30 seconds more. 30 segundos más, ok. So hurry up, please. Let's work on this. Finish. Finished. Okay, awesome. We're going to wait just some seconds, okay, Carlita? So that they can finish.
Okay, so that was it. Let's start. I gave you 5 minutes. So let's start, Carlita. Now that you finished, can you help me with the first one? Okay, reading teacher. the first one, the complete, okay? Okay. Did you have a good summer? Yes, I did. Ahí, teacher, no sé cómo sería. Ahí solo se le agregaría la de a have. Have es un verbo irregular. Entonces sería had, like this. Yes, I had a great summer. I just relaxed. Excellent. I just relaxed. Perfect. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Okay, let me see if I can do it in another way. No, I can't. Okay. I just relax. Excellent. Now, Estrella, can you help me with number two, please? Yes, teacher. Did you go anywhere last summer? Did you go? Anywhere last summer? Excellent. Did you go? Anywhere last summer? No, I didn't. Excellent. I stayed here. Here, but my friend visited me. On the weekends, we go a lot. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Entonces sería we went. Pero como teacher, vaya, ahí en ese caso que va go con o out. Junto. Con out. Out, Eso significa que, salir. Go out. Que, entonces, pero si utilizamos went, ¿cómo sería? Went out. Went out. Y lo decimos todo junto, así como usted lo dijo. Went out. Went out. A lot. Exactly. Good job. Thank you so much. Now let's see, Marta. Can you help me with number three, please? Your microphone. Martita, el micrófono. Sería, did you? Say. Excellent. Any class last summer? Perfect. Sí. Yes, Take. Okay, hold on, Martita. ¿Cuál es el pasado de take? ¿Cuál es el pasado, chicos? ¿Alguien que le puede ayudar a Martita? ¿El pasado de take? No me equivoco, es took. Took. Excelente. Entonces sería took, Martita. That is, I took tennis lessons. And I played. Play tennis every day. Excellent, Martita. Congratulations. Perfect. Excellent. Thank you so much. And welcome to the rest of the people, right? Welcome, Marlene. How are you doing today? So far, thank you, teacher. You are sick. Sorry. Oh my God. Okay, don't worry. I was about to ask you, but you are sick. So no problem, okay? Let's see who else is here. I have right here Bernardino. Hello. Hi, teacher. How are you? I'm okay. What about you? I'm fine. You are driving? Yeah. I imagine. Okay. I imagine. Thank you for telling me. And thank you for being here. Okay. Hello, Rosa Elba. How are you doing today?
Hello, teacher. I'm fine. You're fine? Okay. Awesome. Thank you for being here. So we are going to continue with this one. And because you were here, Carlita, you are going to be my volunteer. Okay? So sorry. Porque el resto no estaba aquí. Okay? Number four. Yes. And did you speak? Speak? English last summer? No, I didn't. But I, es ahí, no sé. I read. Ajá. La manera en la que lo escribimos es igual en el presente. Es igual. Sí. Pero la pronunciación es como el color rojo en inglés. Red. Red. Exactly. But I read English books and I watched English movies. Excellent. Thank you so much. Thank you. So now look at it. A little surprise for you. I'm going to send you, let me see, I'm going to stop sharing my screen. Voy a buscar un link y vamos a tener una pequeña actividad. Le voy a mandar un link y vamos a hacer un pequeñísimo y fácil quiz, ¿ok? Vamos a hacer un quiz. ¿Qué va a venir en el quiz? Va a venir cosas del pasado simple, right? Del pasado simple. Ok, denme un momento y ahorita les paso el link. Give me a second. Ok. Let me share my screen one more time. And there you go. So I'm going to give you the link for that. It's going to be this one. Ok. Please enter to the link. Entren al link y empecemos este quiz, ¿ok? Please. Okay, let me see. Waiting for participants to join. Okay, I have Rosa right here. En esto también tienen puntos por contestar rápido y por entrar rápido. Miren, Rosa ya tiene 600 puntos. Ok. Carlita also, right? Excellent. Let's see. Hello, Lisandro. Welcome. Martita also. Lisandro, right? Estrella. And we are missing Marlene. Bernardino, no. Neither Sarai, because Bernardino is driving and Sarai is working. So we are missing only Marlene, right? Okay. So let's wait a little bit. Let's wait for some minutes. For some minutes. Okay, here we have Marlene, so we can start. Okay, let's see. Teacher, ¿y a dónde voy a contestar o algo? Porque no. ¿Cómo? Es de contestar algo porque me salí. Vuelve a intentar, vuelve a entrar al link, porfa. Bye. Excellent. Sí, ¿verdad? Okay, we have Estrella in the first place. Y Rosa sí, no ha tenido ni un mistake. Vez. Yes? Tengo que meter otra vez los datos. Solo poner su nombre. Okay. Mm-hmm.
Let's see. Esto tiene tiempo, ok, so hurry up. Porque si no el tiempo no les va a dar para contestar la question. Estrella in the second place. And Carlita in the third place. Perfect. Let me see who is in the first one. Rosa, right? Okay, what's going on with Lisandro? Lisandro. Marlene in second place. What about you, Carlita? And Lisandro? Hurry up, oh my God. Look at it, Rosa, right? Four questions correct. Consecutivas. Oh my God. We have Rosa, Estrella, Marlene, and Carlita. What about the rest? You're about to finish, Rosa. Let me see right here. Okay, Rosa and Estrella. Okay, hurry up, because it has time. Marlene, three questions correct. De un solo, right? Excellent. Rosa is about to finish, and Estrella also. Excellent.
Okay, Rosa finish. Okay, Carlit. No, we have Marlene y Estrella peleándose, right? Marlene y Estrella peleándose. Y Carlita, Lisandro iba subiendo y Carlita lo bajó de un solo, right? Okay. Estrella terminó, Rosa also. Sí, ya terminé, teacher. Okay, excellent. Let's wait, okay? Let's wait a little bit. We are missing Marlene. Ella está a punto de terminar. Carlita also. Lisandro. Lisandro tiene 7 correctas seguidas. ¡Wow! Excellent. Marlene en segundo lugar. Ok. Y Lisandro subió ahora. Me desterraron a Carlita right here. Oh my God. Lisandro hasta quitó a Estrella. Wow. Ok, let's see. Marlene is missing only one. Oops. Tres ya lo terminaron. We have Rosa, Estrella, and Carlita also. Perfect. Okay, we are missing Marlene, Lisandro, and Martita, okay? So hurry up, please. Cuatro ya terminaron. Okay, Lisandro, Estrella, Carlita, and Marlene also. Okay. So let's wait for Lisandro. Lisandro is missing some. And Martita also. Let's see. Aquí vamos a contestarlas juntos por si tienen preguntas, okay, con las respuestas. Pero creo que hubo una en donde sí. La mayoría. ¿Ok? Ok. Excellent. Martita is missing one. And Lisandro also. The last one. La última. Martita ya terminó. Y solo nos falta Lisandro. Lisandro también. Ok. Vamos a terminar. And let's see. Ok, los primeros tres lugares. Marlene en el tercero, Lisandro en segundo. And the first one, Rosa. Congratulations. Awesome. Congratulations for you. Gran ponchada. No, hombre, sí estaba bien fácil. Ah, pues sí, usted. Fácil estaba. No, para hombre. La teacher no está fácil. No estaba fácil. El de falso y verdadero está bueno. Los otros no me confundieron. Los demás no les gustaron. Va, ahorita vamos a ver cómo vamos aquí. No, estaba, me gustó, teacher, porque pues, es como juego. Ajá, you see. Ok. Empecemos con la primera. ¿Quién me ayuda con la primera? Last night, we, y tenemos el verb walked. Ajá, ¿cuál es la respuesta correcta? Es walk. Walked, exactly. La segunda, right? Exactly. That will be the answer. Let's see. Number two. And... ahí estaba mal. Ahí estaba mala. Ajá. Si la queríamos en pasado... ¿cuál es el auxiliar que ocupamos para el pasado, chicos? El did. Ajá, y estaba en negativo. La única respuesta era esta. Didn't. Esa era la única. Ok, excellent. Let's see the other one. ¿Cuál es la frase que está bien escrita? Ajá.
Es la primera. La primera. Exactly. Porque recuerden que empezamos con el auxiliar did. Exactly. La primera. Excellent. La estructura de una afirmación en pasado simple. Punchados in this one, right? ¿Cuál era la estructura? A ver. Ajá. La segunda, teacher. La segunda. No, es... La segunda me salió mal a mí. Ajá, no es la segunda. Es la tercera. Ajá. ¿Por qué es la tercera? Porque aquí en la segunda tenemos el verbo did. Y cuando las... Oh my God. Y cuando las oraciones están en afirmativo, no ocupamos did. Solo cuando están en negativo. Let's see this one. Los verbos regulares en pasado terminan en ed. Ed, exactly. La última opción. Ed. Veamos esta otra. Who. ¿Cuál sería en esta? Took. Who took. Excellent. Who took. El pasado de take. Excellent. Let's see this one. Where in Singapore? Ajá. Ahí me equivoqué, teacher. Ahí me equivoqué. Ajá. ¿Quién se sabe la respuesta? Era did. Exactly. Ajá, yo puse how. Ajá, did. Estamos hablando del pasado, right? Sería did. Veamos esta. When I was at school, I... ¿Cuál es el pasado del verbo cantar? Sang. 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 Exactly. La segunda. La segunda. Sang. Let's see this one. Ordenemos la pregunta. ¿Cómo sería? La tercera. La tercera es la única opción correcta porque cuando tenemos una yes, no, empezamos con el auxiliar did. Exactly. Aquí la tenemos. La última. This one. I didn't. Went, go, or gone? Go. I didn't go. Exacto. Cuando las oraciones en pasado están en negativo, recuerden que el verbo va a ir en su manera normal. ¿Ok? En su manera normal. Vamos con esta. ¿Cuál es el verbo que está bien escrito en pasado simple? Ahí también me equivoqué, pero es live. Lived. Libre. Ajá. ¿Cuál? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta? La primera. Exacto. Yo le había puesto live. Ajá, ya vieron. La primera. Let's see. ¿Existen muchos tipos de terminaciones en los verbos irregulares? Verdadero. Exacto. Verdadero. Existen muchas terminaciones. Let's see this one. Para formar el pasado simple, ¿añadimos ing a los verbos regulares? False. False, exactly. No es cierto, right? ¿Qué le agregamos a los verbos regulares en el pasado? Ed. Ed. Easy, right? Excellent. Una negación en pasado. Ajá. La tercera. La tercera tiene que ser. No puede ser la primera, porque aquí dice en negación. Y la primera no tiene negación. Van a decir, la segunda tiene negación, teacher. Sí tiene negación, pero miren el verbo. Está conjugado. Y el verbo no lo conjugamos en pasado, cuando está en negativo. ¿Ok? Let's see this one. Una pregunta en pasado simple con las siguientes palabras. She took her bike. ¿Cuál sería? La segunda. La segunda, exactly. Did she take her bike? Perfect. Let's see this one. Cuando niego en inglés, en pasado simple uso did not, pero el verbo principal no se pone en pasado. Verdadero, teacher. Verdadero, exacto. Verdadero. En esta, I watch, watching or watched. Watch. La última. Watch. Excellent, great. Let's see.
¿Cuál es la manera correcta? I didn't study for the exam. I not study for the exam. Or I did study for the exam. I didn't study for the exam. Number one. Excellent. Thank you so much. Ajá, we are about to finish. La estructura de una afirmación en pasado simple es... una afirmación. Mm-hmm. Object. Ajá. Más verb past más complement. Exactly. Easy, right? Sujeto, verbo en pasado, exacto, y el complemento. Easy for you. Let's see this one. Seleccione la frase en inglés de yo comí hamburguesas al almuerzo. ¿Cuál sería? Ajá. Yo creo que le puse la última. La última. Ajá. Burger, esa es, teacher. Exactly, esta es. El verbo está bien conjugado en pasado, que sería ate. Excellent. Ya vieron que no estaba difícil. No, teacher, pero fíjese que por el tiempo, que iba viendo así, bien rápido. Se desconcentraban por el tiempo. Sí. Ajá. Se siente un poco como agobiado uno. Ajá, ya vieron, ¿va? Pero para los que estudiaron eso estaba fácil. Ajá. Juega con los nervios eso. Exacto. Ok, miren esto, sigamos con la siguiente actividad. Tenemos una list de things to do. De las cosas que... Yes. Tengo una pregunta. Tell me. El pasado simple es usar el di. Ajá. Y cuando usamos el was, el were. Ese es el verbo pasado del verb be. Was o were. Pero solo del verbo to be. Solo del verbo to be. Yes. Excelente, ok, thank you. Entonces, esta es una lista de cosas que hicieron o que no hicieron en este año, ya que el año está por acabar. Ok, look at it. Fall in love. ¿Qué significa fall in love? Ajá. No sé. Fall, no sé qué significa. Estar enamorado. Exactly, estar enamorado. Ok, estar enamorado. Esto. Someone break my heart. ¿Qué significa? Rompieron el corazón, pero... Ajá. Alguien me rompió el corazón. Exacto. Ajá. Cry alone. Lloraron. Llorar a solas. Que sí, lloré a solas. Exactly. Otra. Get drunk. Sí, Marta. Alone significa solo o sola. Okay, ajá, ¿qué significa get drunk? Tomar agüita loca, right? Eso. En serio. Sí, me puse bolo, significa en español, right? Get drunk, ponerse bolo, right? Exactly. Know a new city. Conocer una nueva ciudad. Exacto, conocer una nueva ciudad. Travel abroad. ¿Qué significa travel abroad? Viajar al... ¿Viajar? Sí, pero abroad sería como... Ay, no sé. Abroad significa fuera del país. Okay, como Guatemala, Honduras, Costa Rica. Okay, fuera del país. This one, try a new food. Comida. Probar una nueva comida. Probar una nueva comida, exactly. Oh, this one I made a mistake. Go to the cinema. Ir al cine. Ir al cine. Ir al cine, exactly. Go to party. Ir a una fiesta. Exactly. Meet someone special. Conocer a alguien especial. Exactly. Look at it. Let's go to the other one. Go to a concert. Excellent. Go to the beach. Ir a la playa. Excellent. See a sunset.
Ver un atardecer. Excellent. The other one, see a sunrise. Ajá. A sunrise. Lo contrario de atardecer. Exactly. El amanecer. It will be. Ver un amanecer. Ajá. We have another one. Lost weight. ¿Qué significa weight? ¿No sabemos? Peso. Perder peso. ¿Eh? Perder peso. Lose weight. Era lost, pero lost es en el pasado. ¿Ok? Gain weight. ¿Qué significa gain weight? Ganar peso. Ganar peso, exactly. Excellent. Primero es perder y el segundo ganar. Exactly, yes. Get a piercing. Easy for you, right? Get a piercing. Ajá. Get a tattoo. Hacerse un tattoo. Ajá. Learn a language. Conocer un idioma. Aprender un idioma. And the last one, go to the psychologist. Ir al psicólogo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta lista de cosas? Quiero que vean y vayan marcando mentalmente cuáles hicieron durante todo el año, ¿ok? ¿Cuáles hicieron y cuáles no? ¿Por qué? Porque yo les voy a preguntar y ustedes ven que aquí los verbos están en presente. Ustedes me los van a pasar al pasado con las actividades que hicieron. Por ejemplo, si yo me enamoré, yo voy a decir, this year I fell in love. This year I went to a concert. This year I learned a language. ¿Ok? ¿Entendimos? Yes. Teacher, ¿cuál es el pasado de go? Went. 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 Aquí está. Se lo voy a mandar en el chat. Went. Went. Mm-hmm. Por ejemplo, si yo viajé afuera del país, sería I traveled abroad. ¿Ok? Traveled abroad. Aquí ven que yo puse esta S y esta O. En inglés a veces abreviamos someone como S-O. ¿Okay? Se lo voy a poner en el chat. Y lo ponemos en mayúscula porque lo abreviamos. Someone. ¿Qué significa alguien? ¿Ok? Mm. Alguien. Ok, ¿terminaron de marcar cuáles hicieron y cuáles no? Yes. Yes, Lisandro is ready, right? Lisandro was born ready. Okay. Yes. Nació listo. Okay, Lisandro. We listen to you. Let's start. I traveled abroad. Uh-huh. I went to party. Excellent. I went to a concert. Okay. I learned a language. I learned a language. Solo eso, teacher. Only that. Only that. Okay. Correct. Did you gain weight? No. I lost weight. I lost weight. Ajá. El pasado de luz sería lost. Lost. Es un verbo irregular. Sería lost. I lost weight. Ajá, no. Lisandro. ¿De quién era el concierto al que fue Lisandro? No. Ajá. Fui al concierto de Hombres G. De Hombres G. Ok, excellent. ¿Iba a ir al concierto de Luis Miguel? Or you don't like no. Luis Miguel? No, al de Megadeth. ¿No va a ir? No, al de no. Megadeth. ¿Y ese cuál es? Ah, es un grupo de rock. Ah, ok, por eso no me lo puedo. Ok, thank you so much, Lisandro. Ok, do I have a volunteer or not? No volunteer. We see es que gané pesos. No puedo pronunciarlo. Gané pesos sería I gained weight.
I came with Martin Wait. Y la otra sería Tiglia Language. I learned a language. Language, ever. Language, sí. Solo had dos. Only those. Okay, excellent. Thank you so much, Martita. Okay, do I have another volunteer? Or do I? Yes. Solo sería la frase, ¿verdad? Yes. Okay, me he confundido. I fall in love. Ajá, ¿en el pasado cómo sería, Estrella? Love. Ajá, en, no, this one, porque este es el verbo. Ah, fall. Ajá, este es un verbo irregular. Entonces, en el pasado sería fail. Fail and no. Excellent. I saw one break my hair. Ajá, break es un verbo irregular. También. Ajá. Broke es broke. Exactly, yes. Broke. Y cried alone. I cried alone. Excellent. I tried a new food. Excellent. I went to the cinema. Ajá. I lose weight. Ajá. ¿Cuál es el pasado de lose? Lost. Lost. Exactly. I lost weight. Ajá. I learned a language. I learned English. A language. Excellent. English. I got to the, I went to the psychologist. Excellent. Awesome. Thank you so much, Estrella. That was so great. Thank you. Thank you. Okay. My next volunteer. Mm-hmm. Who is going to be my next volunteer? ¿Quién va a ser? Yo, teacher. Excellent. Thank you, Carlita. Go ahead, please. I went to the cinema. Okay. I went to the beach. Uh-huh. I gained weight. I gained weight. Uh-huh. I learned a language. I learned a language. Excellent. Thank you so much. Solo vamos a hacer la diferencia, ¿ok? ¿Se recuerdan que hay una palabra mala? No mala, ¿ok? Entre beach y bitch. Ajá. Pero vamos a hacer un énfasis en esta. La T era la diferencia. Ajá. Aquí lo hacemos bitch. Como beach. Y aquí lo hacemos como bitch. Como una E. Bitch. ¿Ok? Solo para eso que no digan, por ejemplo, I went to the beach, right? Vamos a decir, I went to the beach, okay? Excellent. Thank you so much. My next volunteer, Rosa Elba, thank you. Sería gained, no sé cómo sería el pasado de gain. Solo le agregamos ed, sería gained. Gained, way. Ajá. A language. Ajá. Sap a. Ok, ¿cómo? Era. Went to the cinema. Ok. Y el otro era el atardecer. ¿Cómo se dice? Atardecer. This one. Sunset. Sunset y el pasado es summer. Es so. So sería. So, ajá. Sería so a sunset. So a sunset. Exactly. Okay. Thank you so much. Okay. ¿That was it? ¿Solo esos? Hoy las que no hice. Okay, go ahead. I didn't go to a concert. I didn't go to a concert. Didn't fall in love. I didn't fall in love. I didn't go to the party. I didn't go to a party. Finish. Okay, congratulations. Thank you, Rosa Elba. Thank you so much. And we have Marlene. Do you feel okay to talk or not? Moment, teacher. Do you want to try or not? Okay.
Pero okay. No escuché qué estaban haciendo, lo siento. Ok, aquí ven que tenemos una lista de cosas que hicimos durante el año. Entonces, usted me las va a decir, pero cambiando el verbo a pasado. Si por lo menos fue un concierto, usted no me va a decir, I go to a concert. Sino que, I went to a concert. ¿Ok? In that way, Marlene, please, go ahead. Ok. I went to the beach. To the beach? I saw a sunset. Sunset. Mm-hmm. And I... El pasado de now. I knew a new city. A new city, uh-huh. Only that. Only that. Okay. Thank you so much. Thank you, Marlene. I appreciate it. Then we have Jenny. Welcome, Jenny. Hello. Hi, Jenny. Hello, teacher. How are you today? Do you feel better? Very good. Very good. Okay. Do you want to try, please? La verdad, acabo de ingresar. No he tenido muy bien. Okay. Don't worry. Ahorita le explico. Aquí ve que tenemos una lista de cosas que hicimos este año. Entonces, los verbos de la lista están en presente. Lo que va a hacer es decirme las cosas que hizo en el año, pero cambiando el verbo en presente a pasado. Por ejemplo, si usted fue a un concierto, me va a decir, I went to a concert. Si se enamoró, me va a decir, I fell in love. ¿Ok? Ok. Go ahead, please. Digamos que... yesterday, llorar, ¿verdad? Ajá, this one. Yesterday, I cried. I cried alone. I cried. Yesterday, I cried alone. Excellent, ajá. Uh-huh. ¿Qué más hicimos durante el año? Sería I what? Entonces sería I feel. Ajá, ¿cuál es el pasado de fell? Ajá, sería fell. I fell in love. Fell. I fell in love. Excellent. Only that. Sería gained. Ajá. I gained weight. And only that. Or more. Okay. Solo eso. Okay. Thank you so much, Jenny. That was so great. Okay, and then this is probably Vero can tell me two, for example, Vero. And we finish with Vero. Yes, teacher. Sería I went to the cinema. Excellent. I went to the beach. Ajá. What else? ¿Qué más? Quiero ver. Por ejemplo, este.
No sé si es cierto, de verdad. Ahí sería, I went siempre, ¿verdad? I went to learn al de. Ok, esto sería con ED. I learned a language. ¿Cómo dice? I learned a language. I learned a language. Excellent. Oh. Thank you so much. Pero that was all great. Ok, chicos. Esta sería nuestra última clase. Pedirles un último favor. ¿Se recuerdan que hace días les mandaron una encuesta? No crean que me van a pagar, ¿ok? Porque la llenen. No, no se preocupen. Pero mandaron una encuesta para que ustedes me evalúen a mí y así yo pueda mejorar en la manera en la que yo doy las clases, ¿ok? Entonces, les agradecería un montón. No se preocupen que yo no tengo acceso a ver las respuestas que ustedes dan, ¿ok? Así que me harían un gran favor si contestan esa encuesta, así sea ustedes me pongan 10,000 o me pongan menos 1,000, ¿ok? Así que ahí depende de ustedes. Me hacen el favor de contestarlas. Les voy a volver a enviar el link, creo que ahí está en el chat. Ahorita se los marco. Sí, porque, pero eso fue ya día, se lo mandaron. Sí, aquí está. Ahí lo tienen de nuevo, se los reenvié. Así que me hacen, es el último favor que les pido, ¿ok? Es para mejorar, ¿ok? En la manera en la que yo imparto las clases, se los agradecería un montón. Y eso sería todo por mi parte, chicos. Thank you so much, ¿ok? Muchas gracias por ayudarme. Aprendí mucho. Si yo, perdón, si yo la llené, lo tengo que volver a hacer. No, 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 ya no. Si ya lo llenó, no pasa nada. Muchas gracias, ¿ok? Entonces, eso sería todo por mí, chicos. Gracias por estar aquí conmigo, por aguantarme, ¿ok? Thank you so much. Y espero verlos en un futuro, ¿ok? Talking in English. Thank you, teacher. Gracias por todo, teacher. Have a good night. Un gusto conocerla. Bye. 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 Bye, bye, Marlene. Bye. Bye, bye. Bye, niña Martita. Cuídense, que se mejoren. Gracias. Adiós, teacher. Adiós, un gusto. Martita. Un gusto. Gracias igual, Martita. Bye, teacher. Bye, Jenny. Gracias a todos.